Y bueno, en Acapulco, Guerrero, fue detenido el exgobernador de Puebla, Mario N. Seguro lo van a recordar más bien como el Gober Precioso. Es acusado del delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. ¿Qué pasó, mi Gober Precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer me acabé de dar un pinche coscón a esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando los medios de publicidad. Le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode, pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que yo van a permitir esas cosas. Al teléfono, Mario Marín, exgobernador de Puebla, y el empresario Kamel Nassif. Sostenida en 2005, la llamada entre estos dos personajes trata sobre la detención de la periodista Lidia Cacho, a quien el empresario denunció por difamación y calumnias. Cacho había escrito en su libro Los demonios del Edén que tanto Mario Marín, su ex subsecretario de Seguridad Pública Adolfo Karam y el empresario Kamel Nassif eran los responsables de mantener una red de pornografía y prostitución infantil. Meses después de que apareció su libro, Lidia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y llevada vía terrestre hasta Puebla, donde se le acusó. 20 horas de camino en las que fue amenazada y torturada psicológicamente por policías, según la periodista. Por lo pronto, la hija de la no dijo que yo hacía fiestas. Ahora págale a una mujer en la cárcel para que la ayude a la hija. No. Ya está recomendada. Ah, qué lindo. Con las locas y las tortilleras. Ahí sale bajo fianza, ¿eh? Me parece bien, mi camino. Lidia Cacho denunció la tortura a la que fue sometida. Luego de años de diligencias en tribunales, en 2019 se giraron órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nassif y dos personas más. Amparos fueron y vinieron y los tiempos de la justicia se extendieron aún más. Mario Marín dejó el cargo de gobernador de Puebla en el 2011 y desde entonces se alejó de la vida pública. Su última aparición fue el 31 de marzo de 2019, cuando participó en el arranque de campaña del entonces candidato del PRI al gobierno de Puebla, Alberto Jiménez Merino. Hoy fue detenido en Acapulco, Guerrero. Se escondía en esta propiedad, la casa de Alicia, su hermana, en la colonia Cumbres de Figueroa. Así se vio el despliegue de agentes ministeriales, quienes se lo llevaron a Cancún. Una magistrada federal ahí en Quintana Roo le giró una orden de aprehensión en abril de 2019 por presuntos actos de tortura cometidos en 2005 contra Lidia Cacho. Pues al señor gobernador no le tembló la mano. Claro. ¿Ok? Claro, no nos tiembla. Ni nos temblará. Por su parte, la periodista y escritora Lidia Cacho confirmó que tuvo conocimiento de la detención del exgobernador de Puebla por medio de la Fiscalía General de la República. Mencionó que lleva 14 años en busca de justicia luego de que fue víctima de torturas tras revelar en su libro Los demonios del Edén una red de pornografía infantil en la que presuntamente estaba involucrado el exmandatario.